Vale. Será mejor que nos resguardemos un rato a la taberna, porque madre mía. Vale, voy a preguntar. Buen día. Hola. Buenas. Pues la gran ciudad parece que últimamente hay gente nueva que está abriendo nuevos negocios como restaurantes y tiendas por ahí. Así que si usted busca algo más movido que Blackwater, podría ser que San Denis sea lo que busque. Bueno, me intriga. Dicen que hay fábricas gigantes con máquinas que producen muchísimo. Bueno, yo nunca he visto nada de eso. Siempre he estado en medio del campo. Y es algo que siempre me ha intrigado. Pues sí, la verdad es que se mecen bastante grandes las fábricas por aquí. Buenas, general. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Vale, aprovechando, ¿quién es? ¿Sigue por aquí el que necesitaba un tomador? Sí, yo mismo. Señor de. Que siento la tardanza, es que estaba. Bueno, ya está. No se preocupa. Voy a sentarme un momento a leer una cosa. Siga. Sí, estaba en la otra punta, a lo mejor he encontrado a mi hermano. Se llama Bill. ¿Cómo? Perdón. Sí, estaba en la otra punta del condado, a lo mejor ha visto a mi hermano. Se llama Bill. Bill Jones. Ah, pues sí, muy probablemente lo he visto. Dicho así. Pues necesito un caballo para ir detrás de él, como siempre. Pues, dada la casualidad, mi establo no está aquí, está en Valentín, pero le puedo llevar sin ningún problema. Bueno. Sí, ya lo sé. Al final, Bacardi. Dejemos lo que tenemos un pequeño trato, la gente me lo lleva a mí. Sí. Así que hacemos eso, si quiere. ¿Tiene un presupuesto más o menos medido o no lo tiene todavía muy claro? Por saber más o menos, por pensar en el camino. Ahora mismo lo mínimo posible. No llevamos mucho dinero. Lo mínimo, vale. O sea, eso sería, para que se haga la idea, lo más barato sería un Morgan. $25. Y a partir de ahí sube a 60, 70 y 100. Bueno, $25 será suficiente. Vale. Cuando ahorre un poco más, de todos modos, vuelva a hablar conmigo y le consigo. Sí, en cuanto decidamos dónde establecernos y. Entonces vale. Ya. Vale, sí, no habrá ningún problema, no se preocupe. Vale. Suba conmigo, pues. No le voy a robar mucho tiempo y así terminamos pronto. No se preocupe. No, yo tampoco quiero hacerle perder el tiempo a usted. No. O sea, al final esto es parte del trabajo. Sí que es cierto que casi todo el mundo suele parar su tren o su barco por Blackwater. Porque supongo que será la ciudad más llamativa, entre comillas.
Entiendo, es más modo moverse con el tren que con caballo. Bueno, es que ahí en el rancho siempre teníamos un caballo a mano. Sí, le entiendo. Todavía no me he acostumbrado a las ventajas de los pueblos. Bueno, yo ya le digo, si usted es más de ranchos y cosas así... A mí, en verdad, me gustaría ver la ciudad. Me he pasado muchos años en el campo. Me gustaría ver a dónde hemos llegado. Sí, yo le contaré. He escuchado muchas historias, pero nunca he podido contemplarlo con mis ojos. Pues ya le digo, últimamente... Si escucha historias, no escuchará demasiadas buenas. Porque... Bueno, dejémoslo en que la situación está un poco peliaguda. Es un momento complicado para el pueblo. Pues, para que se haga la idea, dará una hora y media, más o menos. Atacaron el establecimiento central de Blackwater, la tienda general. Sí, me lo dijo. Bueno, tabernero, no me acuerdo su nombre. ¿Don Chilo? ¿Quizá? ¿O Don Chilo es el anciano? ¿O a lo mejor su hijo? ¿Quién sabe? Yo es que dormía profundamente. Ayer vimos, bueno, lleguemos a última hora del día y... Mi cuerpo ya no podía más. Pero bueno, mi hermano es inquieto por la naturaleza. ¿Tu hermano iba con alguien más o...? No le he oído. Ah, sí, su hermano iba con alguien más. No, bueno, vino conmigo. Ah, vale. No, preguntaba por si acaso. Como he visto a mucha gente acompañada, digo... Pero, bueno, me dijo que saldría a explorar el pueblo y no ha vuelto. Que ya me lo imaginaba. Pero necesitaba descansar. Ha sido un viaje agotador. Sé lo que se siente. ¿Tiene gusto por algún tipo concreto? ¿Claros? ¿Oscuros? Sí, oscuro. Vale, voy a ver qué tengo por aquí. Deme un segundo. A ver... Caramba, qué grande. Vale, oscuro, ahora mismo tengo este, mira. Tendré este Morgan actualmente, que es un color café, más o menos. Uy, tranquilo. Tranquilo. Luego también tengo otro marrón y uno más claro. No. Me gusta este. ¿Te gusta? Vale, perfecto, pues
Vamos a hacer... Te doy los papeles. Y bueno, póngase mejor enfrente mío, que parece pequeño, pero es elástico el caballo con la batería. Bueno, tiene energía, eso es bueno. Sí, eso es bueno. Voy a asegurarme de una cosa, antes de nada, eso sí. En teoría está entrenado, pero me voy a asegurar por si acaso, ¿vale? Sí, adelante. A ver... Un segundito. A ver, ¿qué tal? Vale. En efecto, pero para que lo vea un poco en acción, le voy a dar una vuelta, ¿vale? Aconsejo que se ponga atrás las vallas mejor. Es muy ágil. Sí. No. Me servirá perfectamente. Perfecto. Pues ya le digo, para lo que necesita, sobre todo le servirá. Simplemente tome los papeles por si, ya sabe, los agentes se los pide y las riendas. ¿Qué tiene? Sí, vale, un segundo que... Muchas gracias, un segundito. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Muchas de nada. No te preocupes. Por cierto, aprovecho de decir, en el propio contrato aparece el... ¿Sabes? No se preocupe, va... ¿A qué se refiere? Cuando le doy los papeles y demás, ahí sí. Ya aparece el tema del dinero. ¿Ah? Sí, es que le he visto sacar el fajo muy rápido y digo... Uy, 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 espérate que todavía lo compra por 50 sin querer. Ah, no, es que, bueno, claro, yo Sí, estoy ya acostumbrado, ¿no? no, no, sí te No. entiendo, sí te entiendo. Sí, le entiendo, hazme caso. A mí también me ha costado acostumbrarme y fíjate que trabajo de esto. Que yo he trabajado mucho tiempo de domador y es la primera vez que va por contrato, para que me entiendas. Entiendo. Que yo de las primeras veces cobraba por el doble, ¿sabes? Prácticamente. Por no saber esa pequeña diferencia. Claro, yo es que, bueno, estoy acostumbrado a lo de siempre, a pagar en Sí, mano. claro, lo común. Pero no hace falta. No hace falta. Vale.
Lo voy a tener en cuenta. Pues el resto de cosas se sabe cómo. Ah, ¿el qué? ¿Cómo ir en caballo? No, o sea, cómo ir en caballo obviamente sé que debe saber. Me refiero más bien a lo que me preguntaba es el establo. ¿Sí? ¿Puedo alquilar un establo donde dejar el caballo? Vale. Tema dejar el caballo y demás. Un segundito. A ver, si se refiere a qué pasa cuando usted se va, ¿vale? Se aleja mucho del caballo y demás. No se preocupe que tenemos trabajadores.